Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos enredados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno no vamos a encontrar. No pienses más, no, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. ¿Qué va a importar? Si es lo mismo el que labura, los que pueden trabajar, porque nosotros estamos sin trabajar. Noche y día como un buey, que el que vive de las mieles, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Lucía Trentini y Agustín Pardo, ellos son los que han hecho la música. Buenas noches, doctora Cecilia Aguiluz, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos aquí en Pecados Capitalistas. Y yo me gustaría presentarla, pero la verdad, ¿quién es Cecilia Aguiluz? No sé, o sea, ¿cómo la presento? Se fundadora dice de Vamos Uruguay. De mí. Edila, diputada, senadora, secretaria general de la Intendencia de Salto. Se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a lo más vivo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadre, que parezco Leguizama, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Germán, con Ernesto, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo, o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo soy así. Yo que nombramos a Luis por Luis Lacalle Pou, nombramos a Pedro por Pedro Bordaberry, a Germán por Germán Coitiño y a Ernesto por Ernesto Talvi. Colorados, blancos, usted es una liberal también. Así es, buenas noches, muchas gracias por la invitación, Antonio, Lucía, todo el equipo. Un gusto estar acá con ustedes en este desafío. Bueno, sí, nombraron a muchos hombres de la política y yo me nombro como Cecilia Aguiluz nomás, nada, una laburante del interior. Y bueno, sí, he tenido varios lugares públicos, pero bueno, estoy retirada de esas actividades y sigo de alguna manera mirando todo, pero más desde lejos. Pero no haciendo política también, de alguna manera, porque usted participa en las tertulias, por ejemplo, tiene una voz política allí, pero estamos en Pecados Capitalistas. Eso está basado un poco, o está basado en los pecados capitales. Ayer entregamos uno a Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, así que me quedan seis, entonces yo tengo acá la soberbia, la pereza, la lujuria, la ira, la gula, la envidia. Tendría que elegir alguno, doctora. Soy ese vicio. Voy a elegir la envidia para usted. Tu piel, ¿qué le parece? Ella no puedes desprender. Me parece el peor de los pecados, el que eligió para mí. Lo prohibido, lo siento. Soy esa fiebre de tu ser que te persigue sin querer. Soy lo prohibido,
esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que llegó a darle luz a un nuevo amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que lo puedas comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciará. Soy el amor que negará para salvar su dignidad. Soy lo prohibido. ¿Y qué le provoca ese pecado? Usted no es católica, o sea que esto es de la tradición católica, pero conoce, sabe de eso. Sí, sé de eso. Y me parece que la envidia es el peor de los pecados capitales. En realidad, por suerte que no nací con ese con ese pecado. No nací con ese chip puesto, pero bueno, lo he padecido en la vida. Creo que la envidia es de las peores enfermedades que una persona puede tener, porque lo vuelve, jamás construye una persona que es envidiosa. Uh-huh. También hay gente que dice que la envidia sanamente es una cosa que se puede tomar como para ir mejorando, pero bueno, yo creo que es un sentimiento negativo. Así que lo ha padecido. Y sí, lo he padecido porque bastante intransigente en algunas cosas y bueno, a veces digo lo que pienso y soy media, bueno, más que liberal, soy media a veces irresponsable porque digo lo que pienso, no me interesa. ¿Cómo se ve que no está en la política demás para decir que es irresponsable? Un político que diga que es irresponsable ahora. Pero lo que pasa es que yo estoy hablando en el plano de las ideas. Y en el plano de las ideas, la gente que hace política generalmente dice lo políticamente correcto y cree que eso es ser responsable. Uh-huh. Si eso es ser responsable, yo soy responsable, porque muchas veces no digo lo políticamente correcto, y eso digo le ha costado. Lo que me parece, y eso me ha costado mucho, y y bueno, y me ha divertido también, porque yo no padecí la política, a mí me encanta, fue una herramienta fantástica que durante mucho tiempo incursioné en ella y me fascina. Me retiré, pero en la política, como creo que en todo, ¿no? En el trabajo, yo trabajo desde muy chica también. Y bueno, la envidia, cuando uno ve que alguien empieza, ¿no?, a socavarlo con este tema de la envidia, es realmente es complicado. Yo por suerte que no nací con este pecado, así que lo voy a entregar. Bueno, pero bueno, lamento la personalidad de la gente que sí lo tiene, ¿no? Que sí lo tiene. Doctora Aguiluz, ¿cómo está viviendo esta etapa de la pandemia, del coronavirus? ¿Cómo le ha cambiado su vida, su forma de moverse, su relacionamiento? ¿Cómo ha sido? Sí, yo creo que la vida, como la de todos, ha cambiado mucho. Yo tengo dos gurisas chicas y vivo, uh-huh, vivo en Salto. Allá la pandemia ha golpeado muy fuerte el tema del desempleo. Yo recién ahora cuando escuchaba, ¿no?, el arranque, realmente el tema del desempleo y la informalidad, porque en la zona norte hay mucha informalidad, ha hecho que, claro, que mucha gente no tenga ni siquiera un seguro de desempleo, que no tenga marcos para poder sobrellevar. Y yo creo en que la felicidad es colectiva, ¿no? Entonces, cuando uno ve que hay mucha gente pasando, capaz a mí no me toca directamente, pero uno está todo el tiempo tratando de, bueno, dar una mano, de ayudar, de ver cómo solucionar cosas. Yo lo hago desde el punto de vista jurídico, también desde lo personal. Y nos ha pegado a todos. En mi casa se trastocó todo, tuvimos que pasar mi marido que pudo al teletrabajo, yo no, porque en realidad tengo que hacer tareas presenciales, tengo que andar, tengo que hacer los juzgados. Y las gurisas han tenido un trastoque que me parece que le pasó a toda la familia. Y realmente creo que estamos reinventándonos. Esto que están haciendo ustedes, por ejemplo, es reinventarse. Esto capaz que lo estamos haciendo por necesidad, porque tenemos teatros cerrados, porque se nos ha hecho difícil, sobre todo por los artistas. Sí. Se ha hecho difícil. Pero también hay que reinventarse. Yo creo que uno es uno y sus circunstancias. Entonces no tenemos reinventarse y resistir también. Y resistir. Uh-huh. Y ¿sabes qué? Agarrar el sartén por el mango.
Y hay que hacer las cosas igual. ¿Tiene miedo? ¿Y se va a vacunar usted? Sí, yo me voy a vacunar. Porque no tenemos miedo. Me voy a vacunar. ¿Sí? Sí, sí, me voy a vacunar. ¿Se va a vacunar? A pesar de esta disposición que puso el Poder Ejecutivo ahora, de tener que certificarse, o sea, de dar un consentimiento informado. Sí, yo creo que consentimiento informado, a ver, cuando uno va a hacerse una cuestión médica, normalmente también lo tiene que firmar. No creo que sea un límite ni que haya que asustar a la gente con eso. Lo que sí me parece es que el gobierno tiene que dar una información del contenido de ese, de ese consentimiento informado para que la gente en su libertad resuelva si se va a vacunar o no, pero no generar un miedo. Y la vacuna entonces parece ser como la salvación de alguna manera o la salida. Y no. Una vez un brujito de Curubú, que a toda la población embrujaba sin ton ni son, pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? Creo que nadie sabe. ¿Saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Gurugú se curaron con la vacu, con la vacu, con la vacu. Se curaron con... ¿Será la salida de la vacuna? Yo no sé si es la salida. Yo creo que hay como dos etapas, ¿no? Nosotros estamos esperando la vacuna, pero mientras tanto tenemos que agarrar el sartén por el mango, como decía. Y el hombre es el hombre y sus circunstancias, y la circunstancia nuestra es la pandemia. Entonces vamos a tener que no solo resistir, tenemos que salir adelante. No tenemos que estar a la espera porque la pandemia está y tenemos que trabajar y tenemos que hacer las cosas igual. Yo creo que la vacuna es una solución aparente. Pero por mientras, la solución la tenemos cada uno de nosotros individualmente, de poder adaptarnos a esto, de pensar que hay un montón de gente con temas no solamente de miedo, sino que de salud mental que se va a ver afectada. A mí me parece que eso es de las cosas más delicadas y por eso me parece que no hay que asustar con la vacuna, hay que intentar que llegue lo antes posible y ir hacia ahí, hacia esa dirección. Pero bueno, lamentablemente, por lo menos lo que está pasando en otros lugares, como en Israel, la vacuna no está siendo una solución de un día para el otro, nada es mágico. Uh-huh. Y bueno, esta es nuestra circunstancia, ha tocado la pandemia. Usted hablaba de la situación allí en Salto, que se reitera en todo el país también, de falta de trabajo, gente que ha caído en la línea de la pobreza y que ha afectado, por ejemplo, a los cuentapropistas de la cultura, al actor, al músico, teatros cerrados, salas cerradas, la imposibilidad de hacer música. ¿Usted cree que se ha hecho lo suficiente desde el gobierno o desde los gobiernos para apoyar la cultura? Bueno, en realidad no. Yo creo que el sector de cultura va a ser de los más golpeados. Está siendo actualmente, pero además va a ser en un futuro. También espero, y creo que es un poco la expectativa de todo, que surja cosas creativas, cosas nuevas después de todo esto, que puedan fortalecer el sector. Pero me parece que por mientras, realmente es de los más afectados. De acá la Intendencia resolvió cerrar los teatros. Yo creo que fue una medida durísima y bueno, se va a ver la afectación no solo ahora, sino que más adelante también. Dices que vives pensando tan solo en hacerme feliz y que serías capaz de hacerlo todo por mí. Que si no estoy a tu lado, las cosas no tienen razón. Y que no hay en el mundo un amor parecido a mi amor. Ahora dímelo delante de ella y deja ya de mentir. Dímelo delante de ella, deja ya de fingir. Dímelo delante de ella, no me mientas más. Dímelo delante de ella, si todo eso es verdad.
vida. ¿Y en Salto qué ha pasado con los teatros? ¿También han sido cerrados? Sí, en realidad en Salto ojalá hubiera tanta actividad como hay acá, ¿no? Para empezar, creo que en la mayoría de los departamentos del interior no hay tanta movida. Pero no, le pregunto porque en Salto también, al igual que en Montevideo, es un gobierno de izquierda también, entonces... Sí, acá quizás... yo la verdad que me llamó la atención la medida que tomó el gobierno del Frente acá. Porque, ¿usted esperaba otra medida? Y yo esperaba otra sensibilidad, sí. No le voy a decir que no, sí. ¿Por qué? ¿Porque alguna razón en especial? Y sí, porque entiendo que como hay se miran muy bien el Frente Amplio, la cultura, la izquierda, siempre ha sido uno de los elementos que más han promocionado, más allá que desde el gobierno a veces les ha faltado bastante también a los artistas, por lo menos en el último gobierno de Tabaré Vázquez. Pero ahora sí, me sorprendió, me pareció muy insensible la medida. Creo que no se soluciona más con un subsidio de irrisorio como terminaron otorgando para algunas cosas. Por lo tanto, sí, yo soy crítica. En Salto, en realidad, algunas actividades hay. Y creo que cada uno de los gobiernos, más allá del partido, están tomando su característica. Pero bueno, Montevideo está muy vinculado al tema cultural y todos los que venimos de otro lado es un poco lo que más nos gusta también. ¿Y qué pasa con los colorados que históricamente tuvieron gente de la cultura? Zavala Muniz, Adela Reta, pero ahora no tienen. Sí, ahora no tiene muchas cosas el Partido Colorado. No es la única que le falta. No es lo único que le falta. No. Es un partido de renuncias, ¿no? Pedro Bordaberry, Ernesto Talvi, usted... Sí. Sí, bueno, yo no estoy a esa altura, pero... Y tampoco comparo a Ernesto Talvi con Pedro Bordaberry, los separo muchísimo. Sí. No se parecen en nada. Estamos hablando del ex canciller, que de un momento... ¿Cómo lo tomó eso? Que igual, usted tiene una sensibilidad colorada, que renuncia así rápidamente. Yo en realidad tampoco lo considero un político a Ernesto Talvi. Yo, para mí fue un outsider, entró y así como entró salió. Yo tuve muchos años en el partido y no lo conocía. Por lo tanto, no me parece comparable a la tarea que se hizo Pedro, que te guste o no te guste, y con todos las críticas que siempre tuvo, era un tipo que de la mañana a la noche estaba laburando y generó espacios que bueno, cuando él se fueron también se cayeron. Y en el caso mío, nada que ver, yo simplemente una militante. Doctora Aguiluz, usted ha señalado cómo es a la Intendencia de Montevideo. Lo dudo. Pero. Lo dudo. Yo veo que el Gobierno Nacional tampoco no ha abierto la canilla para ayudar a la gente, ¿no? Por ejemplo, yo leo una noticia que dice que hay 1.500 niños de jardines de infantes públicos no van a recibir educación psicomotriz este año. Eso y 100.000 niños con asistencia alimentaria en el verano, ¿no? O sea, estamos hablando de... Para mí, pero usted igual apoya a la coalición. Yo no soy oficialista. Yo soy una persona crítica del sistema. Era crítica cuando estaba y soy crítica cuando estoy afuera. Yo creo que este gobierno está haciendo las cosas dentro de lo que puede bastante bien. Esa es mi opinión y yo voté a la calle Pou. Y lo digo abiertamente y con tranquilidad. Lo que sí creo y que sí me preocupa tremendamente es no solamente el tema de los niños, sino la pobreza que incluye a esto que tú estás diciendo, al tema de los niños. Hace un tiempo leía unos informes de la Institución Nacional justamente de Derechos Humanos sobre pedidos puntuales que se vienen haciendo desde hace añares en cuanto a los recursos del Estado para poder transportar a niños con discapacidades, donde se encuentran vulneraciones de derechos tremendos. Y casos de acá, de Montevideo, casos de Canelones, pero también casos del interior, donde incluso niños, por ejemplo, con discapacidades visuales en algunos lugares del interior no pueden ni trasladarse porque no pueden ir a escuelas porque no tienen para poder moverse. Por lo tanto, creo que en un país tan chiquito con 3 millones de habitantes deberíamos de tener estos problemas solucionados. Y eso tiene que ver con la vulneración de los derechos humanos, un tema que a mí me gusta muchísimo y que sigo estudiando en ese sentido. Y tiene que ver con la pobreza, una pobreza que afecta la dignidad de la persona, porque no solamente tiene que ver con esta cuestión de no tengo trabajo, sino con el tema del asistencialismo también. Por lo tanto, me parece que eso que decís de que falta ayuda, sí falta ayuda, sí, falta ayuda, claramente, pero también me parece que faltan
herramientas de diferenciar lo que es el derecho al trabajo, que es lo que tendría que abordar el gobierno para que la gente pudiera trabajar, y no el asistencialismo como primera herramienta. Pero la gente no puede más, ya no tiene trabajo. No tiene trabajo. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días y yo, todos nosotros los ciudadanos, desesperando, y usted y muchos demás contestando, quizá, quizá, quizá. ¿Estamos o no perdiendo el tiempo? Estamos perdiendo el tiempo pensando, pensando. Sí, pasan los días y los días y los meses y va a ser un año. Va a ser un año. Y hay, desesperando. Pero hay un relato también, de alguna manera legitimador de que la pandemia nos igualó. ¿Está de acuerdo con eso? Yo quisiera hacer un punto ahí, es que una cosa que yo defino hace mucho tiempo con el mientras tanto. ¿No? Uh-huh. A ver. Cuando vos vas a algún lado a buscar una respuesta, te dicen, bueno, hace esto, hace aquello, pero ¿y mientras tanto? Quizá, porque quizá. El quizá, que decía Lucía recién, el quizá, ¿no? Ese es el tema más importante porque es la inmediatez de la gente, es el todos los días. Eso es lo que a veces los políticos no ven. Y es verdad, yo estuve en el sistema, fui crítica cuando estaba dentro, soy crítica desde afuera, pero también... Es malo decir que son todos iguales. Seguramente hay muchos que están trabajando para que eso cambie. Pero por mientras tanto, bueno, en la zona norte, por ejemplo, 6 de cada 10 niños están bajo la línea de pobreza. Y no es de ahora. No. Es previo a la pandemia. Imagínese lo que es la pandemia. A veces cuando uno, ¿no?, empieza a hablar sobre los hijos de uno y todo, yo siempre digo, los hijos de uno tienen una gran ventaja por sobre los hijos de otros. Y en un país tan chiquito deberían de estar estas cuestiones contenidas. Yo soy una persona que creo en el principio de la igualdad y creo en la igualdad de oportunidades. Pero para que exista igualdad de oportunidades, tienen que haber desigualdades que ayuden a los que están en una situación... O sea, ¿de dónde se parte? Y de dónde se parte, porque el punto de partida es diferente. No es lo mismo la situación... Yo estoy trabajando ahora justamente y escribiendo sobre lo que para mí es... la esclavitud de la modernidad, que es la pobreza, y que es la mayor vulneración que hay de los derechos humanos. No muchas cosas que se dicen, la pobreza, porque la pobreza te quita dignidad, te quita el derecho al trabajo, te quita el derecho a la salud, te quita el derecho a tener el agua potable, te quita un montón de derechos. La pobreza a uno le quita las ganas de amar también, las ganas de hacer cosas, por supuesto, sin duda. Porque la Entonces, gente... cuando vos decís lo de la igualdad, y bueno, yo creo en el principio, y creo en la igualdad de oportunidad, y creo en la igualdad ante la ley, por supuesto, por deformación además profesional, pero me parece que para la igualdad nos falta mucho en este país. ¿Que no falta mucho? Nos falta mucho. Y hay mucha desigualdad territorial, que nadie habla ese concepto. Yo a veces trato de buscar a dónde está, y bueno, capaz que algún día hasta se nos ocurrió algunos hablando de la brecha que hay entre Montevideo y el interior. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Tal cual. Ya no puedo más. Sí. Hay que acordarse del pago siempre, ¿no? Tal cual. Cuando estamos hablando de eso de que la pandemia nos igualó, aparentemente no nos ha igualado a nada, porque hay 5 países que han empezado la vacunación y son 193 países los que hay en las Naciones Unidas. O sea, hay una diferencia grande ahí, ¿no? Pero eso es, eso es el mercado, ¿no? Lamentablemente es la realidad, es el capitalismo, el capitalismo, es el mercado, es la economía. Ya está vacunado el capitalismo, no importa si la vacuna es rusa, china, lo que fuera. ¿Y sabés lo que pasa, Antonio? Que hay muchos que critican el capitalismo y que son de izquierda, pero que en realidad van a tener acceso también antes que otros a la vacuna. O sea, es también el ser humano. Y es también la diferencia que hay política entre los países. Y es también que cada uno quiera primero para él.
tiene que ver mucho con esta cuestión de, no la envidia, pero sí otra cuestión que es el egoísmo, que cada uno quiere salvarse primero. Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harta de rodar como una noria. Y allá en el norte tampoco se puede más. No, pero hay que aguantar, hay que resistir, hay que salir adelante, hay que tener fuerzas y sacar fuerzas de donde se pueda. Y hay que reinventarse en muchos aspectos, porque capaz también nos pasa a muchos. A mí me pasó, yo un día para el otro cambié todo lo que estaba haciendo y salí a hacer una cosa nueva. Capaz no fue por necesidad, pero capaz sí me pasó. Porque puede hacerlo también, sí, ¿no? Pero sí, pero cuando yo tenía 14 años no tuve opciones y también lo hice. Entonces creo que también depende del espíritu de cada uno. Y me parece que sigo con esto de Ortega y Gasset, el hombre y su circunstancia. Esta es nuestra circunstancia, nosotros tenemos que salir adelante. Nosotros no podemos pasar quejándonos y tenemos que enfrentarnos a que una realidad es distinta. Yo a los 14 años tuve que salir a trabajar, no tenía ni edad para trabajar. Y tuve que hacerlo porque las circunstancias de la vida me obligaron y me empujaron. Y hoy si tuviera que repetir mi vida lo haría de vuelta y me encantaría que me tocara la misma vida, porque me parece que si no quizás hubiese sido una niña malcriada como muchos otros que después están esperando que todo les caiga de encima. Está bien. Me cita Ortega y Gasset y yo recuerdo que Pedro Bordaberry, por ejemplo, siempre lo citaba a Ortega y Gasset. No me acuerdo que lo citara, pero sí. Bueno, a mí me encanta. Sí. Y esa formación que tuvo de pequeña, digamos, de alguna manera la llevó a incursionar en la política. ¿Eso ha cambiado mucho ahora, por ejemplo, con sus hijas? ¿Cómo es? Bueno, con mis hijas es diferente, porque en realidad mis hijas detestan la política. Ah, mira, bueno. Y a mí, cuando yo era chica, yo nací en el 74. O sea que, en realidad, mi padre me llevó a ver los primeros actos y reuniones políticas cuando estaba por iniciarse la democracia, y me llevó a ver reuniones de todos los partidos. De manera que no se puede comparar las vivencias de ellas con las mías. ¿Y usted no ha logrado inocularle a sus hijas el bichito de la política de alguna manera, no? No, yo lo que le inculco a mis hijas es el espíritu crítico. Entonces, cuando me vienen con una versión muy, muy cerrada de algo, trato de primero que me lo argumenten y después buscarle una versión distinta. Porque me parece que de un tiempo a esta parte, incluso la adolescencia actual está como repitiendo muchas cosas que escucha y a veces de otros lados. Y se ha perdido mucho el espíritu crítico. Y me parece que hay que darle mucha libertad a los chiquilines, educarlos de la mejor manera posible, en el sentido de darle amplitud en el pensamiento y introducirles el espíritu crítico para que no se dejen llevar por cualquier versión. Pero capaz que ahora, si la están viendo ahora, seguramente que la van a estar viendo, capaz que le cambia esa percepción. Ven a su madre en un teatro vacío, sí. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Tu drama no es necesario, ya conozco ese teatro. Fingiendo que bien te queda el papel, después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos, mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Ay, teatro, lo suyo es puro teatro.
falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea. ¿Usted le decía eso a sus colegas políticos? ¿No hagas teatro? Hay de todo en mis colegas políticos, pero yo viví buenas experiencias. La verdad que tuve enfrentamientos durísimos en la interna, en Salto, ni que hablar, también para afuera, pero bueno. ¿Y ahora con el gobierno del Frente Amplio? O sea, ya van dos periodos. ¿El gobierno de Salto? Sí, de Salto. Sí, yo creo que este gobierno va a ser distinto. Cuando hablo del Frente Amplio hablo de la izquierda, ¿no? Sí, en realidad en Salto, sí, gobierna el Frente Amplio desde hace dos periodos. Dos periodos, que van a ser bien distintos, desde mi opinión. El periodo anterior fue un periodo más duro. Ahora, como en realidad los candidatos tienen aspiraciones a nivel nacional, me parece que van a ser un poco más suaves. O sea que están midiendo esa cosa de medir. Capaz que le cabe la canción eso. Sí, lo que pasa que, a ver, yo creo que esa canción le cabe para, no solo para los políticos, ¿no? Para mucha gente. Hay mucha gente que hace teatro cuando da su opinión sobre algunos temas. A mí me molesta bastante. Los que quieren hacer teatro no pueden hacer teatro, ¿se da cuenta? Los que quieren hacer teatro no pueden hacer teatro. Sí. Eso sí es lo que está mal. ¿Será una prohibición o qué? ¿Cómo se puede leer? Eso sí que está muy mal. Eso sí que está muy mal. Pero hay mucha gente que finge preocupaciones o que son muy electoralistas. Yo critico mucho a los electoralistas, ¿no? Vienen ahora porque hay elecciones y después los llamás por teléfono y no te van a atender por 4 años hasta que vuelvan las elecciones de vuelta. Pasa mucho a la política porque se ha desvirtuado el político como un actor social que trabaja por el bien de otros. Y se involucrado en la sociedad. Involucrado, pero además que trabaje para los demás, porque es un empleado. Uh-huh. Esa es una definición que mucha gente no la tiene, piensa que llega ahí. Es un representante también. Un político está representando a la ciudadanía. Por supuesto que sí. Yo lo viví mucho. Para mí, mi mejor escuela fue la Junta en ese sentido. Porque la Junta Departamental. Las Juntas Departamentales, porque es donde vos, en realidad, estás todo el tiempo con el día a día de los problemas de la gente. La Diputación ya es distinta y el Senado ni que hablar. Pero me parece que a muchos políticos les falta la vocación. Hay mucha gente que ha incursionado en la política porque ha encontrado ahí una salida laboral. Esto es horrible que yo lo diga y por eso muchas veces me critican, pero es la verdad. Y hay políticos que son vocacionales y bueno, algunos resisten, otros no resisten y la gente no distingue las diferencias justamente por lo de la canción, ¿no? Uh-huh. Porque a veces se hace teatro. Sí, eso es cierto. Es duro eso que dijo, que la política es como una salida laboral para mucha gente. Pero es verdad. ¿Y por eso la han criticado? ¿Por eso ha sufrido ese pecado capital en vida? No. Yo he dicho cosas peores. Mire, que esto que digo que no es nada. A ver, dígame una cosa peor. No, he dicho muchas cosas en todo sentido, pero lo que pasa es que, a ver, no estoy diciendo nada que ustedes no sepan, no estoy diciendo una novedad. No es la primera vez que alguien piensa que alguien entró a alguna actividad solamente, y estoy hablando de los cargos legislativos y de los cargos ejecutivos. Mucha gente utiliza la política como un trampolín electoral, otros como un trampolín de poder, y se pierde... Y al final no se trata de poder... Sí. Se trata de poder. De manejo de poder. Siempre se trata de manejo de poder. Y siempre se trata de intereses. Y no está mal eso tampoco. Y no está mal. ¿Y sabe qué? Y siempre se trata de intereses. Y eso tampoco está mal. El tema es cuando algunos priorizan los intereses individuales por sobre los colectivos. Los personales, porque claro. Los colectivos son los que importan. Por eso es importante el proyecto, las personas que lo llevan adelante y el compromiso que esas personas tengan. Yo creo que Uruguay tiene una buena clase política, pero tiene que cuidarla, le ha pasado a muchos países. Yo hace un tiempo leía un libro de Steven Levinsky, no sé si lo leyeron, que se llama La muerte de las democracias, que justamente, ¿cómo mueren las democracias se llama? Que justamente habla de esto, ¿no? Cómo de alguna manera los sistemas se corrompen, daba los ejemplos como el de Trump,
en Estados Unidos, y yo creo que sí, que va en ese sentido, que los sistemas tienen que ser cuidados y el cuidado se lo da a la gente que los integra también. Y en ese sentido creo que nosotros todavía tenemos una buena democracia, pero hay que cuidarla. Tenemos buenos partidos políticos, pero hay que cuidarlos y hay que fortalecerlos más. Sí, hay partidos políticos con historia. Son los Partido Blanco y Colorado son los más viejos del mundo, quizás. Sí. El Frente Amplio, y el Frente la izquierda. Cumple 50 años 50 ahora, años, o sea que tampoco claro. Es nuevo. Sí, es sí, no, no, por, su, este, por supuesto. Doctora, le quiero hacer una pregunta quizás un poco que tiene que ver con algo más filosófico, pero... Algunos filósofos occidentales han manejado, y se ha manejado, que después de esta pandemia vamos a salir mejor como sociedad, vamos a salir por la urgencia de la solidaridad, hablan ellos. ¿Usted está de acuerdo que eso es así? ¿Vamos a salir mejor como sociedad? Mire, yo creo un par de cosas. Primero, que esta pandemia tiene un gran componente de responsabilidad individual que hace que uno empiece a desdibujar lo colectivo, eso constructivista colectivo que se nos ha impuesto durante tanto tiempo y empiece a pensar en la responsabilidad de cada uno de nosotros como individuos. Eso por un lado. Y por otro lado, la solidaridad sí, pero ¿sabe qué? A mí me parece que va a cambiarnos la urgencia. Porque nos dimos cuenta que vivíamos en un mundo a lo loco cuando en realidad las cosas podían tener otras pausas. Y creo que eso sí nos va a ayudar. Nos va a ayudar a nosotros, va a ayudar a la naturaleza, al medio ambiente, va a ayudar a un montón de cosas. Creo que esa pausa, por algo vino la pandemia al final del día, ¿no? Yo creo que esa pausa nos va a hacer a todos reflexionar. O sea... ¿Cree que efectivamente es un designio divino lo de la pandemia? No, yo no creo en los designios divinos, no creo para nada. Claro. Pero creo que por algo se dan las circunstancias que se dan y bueno, y creo que bueno, que tenemos que buscar que sí tenga un resultado auspicioso para todos. Decidir que prefieres que te mate un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte de un comando terrorista. Ahorcada con tu sangre.
cómo queremos morir. Muchas gracias. A ti.